Ciencia y tecnología. Hola mis amigos de Experimenta TV, gracias por estar una vez más con nosotros y pues el día de hoy les traemos un tema pues ya de debate y pues por las fechas que se acercan de noviembre, como muchos sabrán y que a lo mejor no son de México, pues por estas fechas o a mediados de las fechas de noviembre muchos de los trabajadores reciben la mitad de su aguinaldo por adelantado, no todos en su totalidad, pero bueno, muchos reciben este adelanto por varias cosas. Primeramente, por si quieren realizar alguno un pago extra que a través del año pues no lo pudieron hacer. ¿Y por qué? Porque prácticamente entre las fechas del 21 al 26 de noviembre se acerca el Buen Fin, que es conocido como los precios más baratos de todo el año, que originalmente es bueno, se daba en productos electrónicos, pero hoy en día pues se da en promociones para poder pagar prediales, agua, o electrodomésticos, compra de vehículos, celulares, bueno, en fin de cosas que realmente pues no es tan aplicado al 100%, hay muchos fraudes en esta situación, pero bueno, el motivo de esto no es pelearse si es o funciona o no, pero muchos reciben el dinero y pues esperan, ¿qué esperan comprar en este 2017? Si tú a lo mejor estás esperando tu aguinaldo, esperando que comprar algún aparato electrónico o en algo, pues ahora puedes pensarlo en alguno de los tips que te voy a dar. Muchos, casi el 80% de las personas buscan comprar un celular. Hoy en día los que están de moda es el Samsung, el iPhone y el algún celular de la marca como el Moto, que ahora en algunas empresas como Telcel regalan los accesorios que vienen con él. Obviamente con planes súper abordados y inflados un poquito, pero bueno, lo que quieran hacer la gente es poder actualizarse y comprar un celular, que es casi el 80% de las personas. El otro 20% se reparte entre, bueno, electrodomésticos como refrigeradores, lavadoras y en su mayoría televisiones, que ya muchos todavía siguen arrastrando de unos Buen Fin anteriores, pero no quiere decir que puedan comprar algo más, pueden comprar a lo mejor un estéreo, infinidad de cosas. En este porcentaje también se compran las nuevas tecnologías como laptops, tabletas y pues esas combinaciones de netbooks con tableta, que pues es de lo más esperado. Hoy en día muchos estaban haciendo un sondeo con respecto a qué es lo que buscarían en comprar, a realizar en su compra, y esperaban algunos, yo creo que un 1%, un 2% comprar las impresoras que son en 3D, que llevan diferentes tipos de materiales, les hablo de un 1%, y tal vez un 5% de las personas buscan agregar algún gadget a su celular, tal vez no tienen el suficiente dinero para realizar ese pago, pero buscan agregar algún gadget, alguna cámara adicional, alguna impresora de fotos, alguna grabadora, etcétera, etcétera, pero todo va relacionado con los celulares, así que recapitulemos un poquito. Si tú el día de hoy recibes tu dinero y andas pensando en qué comprar, pues bueno, muchos de las personas buscan un celular, que es en demasía, y el resto de las personas se dividen entre pagos, algún servicio, televisiones, lavadoras, algún aparato electrónico que sea de muy alto consumo, que sea muy caro y que puedan adquirirlo a más meses, porque realmente es la situación. Entonces, piénsalo muy bien, realiza, ve tus compras, analiza los precios bases y recuerda que pues muchos todavía le tienen miedo a que va a subir de aquí a fin del año. Creo que hay un plan muy, muy importante para comprar productos que realmente no te sirven y ir consecutivamente comprándolo. Hoy en día hay un submercado de un Buen Fin, que se podría llamar, pero a nivel de internet, en donde puedes adquirir esos productos sin gastar mucho. Claro, no son productos nuevos, son de uso, pero puedes adquirirlos y te sale en una mitad precio o una tercera parte del precio real, pero te haces de un celular nuevo para ti, no directamente de fábrica, pero puedes acceder a eso. También hay varias opciones en tanto lavadoras, estéreos, televisiones, entre otras cosas. Así que bueno, yo te invito a que, aparte de que si quieres comprar algún producto nuevo, pues primero verifiques un mercado secundario, que también puedes encontrar con un mercado del Buen Fin. Y ahora con las nuevas tecnologías, pues hasta puedes realizar tu pago con tarjeta, si es que la persona que lo vende ya cuenta con estos nuevas formas o modalidades. Y si en su caso no, y tú decides vender algo y que incluye en el Buen Fin, pues apóyate de alguna empresa como Mercado Libre, que te permite hacer el cobro sin que tú tengas que meter nada y ellos cobrarlo a mensualidades e intereses. Obviamente,
pues tienes que ofrecer una parte de ese gran pastel que te toca. Pero bueno, no importa, realmente es la mejor opción y vamos a ir en estos días platicando de más tecnología orientada a los papás, así que no se despeguen porque hay mucha tela de donde cortar. Te agradezco, suscribe, danos un like y comparte. La única red social que estamos es a través de Twitter como @XPTV y recuerda que estamos haciendo las transmisiones en YouNow. Te agradezco, nos vemos, hasta la próxima.